a veces tu amor es muy muy brusco porque tienes hijos y soy la única hija y se siente muy too, uh, not too much but just i don't know it's just but it's good it's a good it's a good it's a good love it's a good feeling because i don't get that from anyone else like not even my ex-husband you know he couldn't give me that sense of love that you've given me. it's just. your love is a beautiful thing, dad. how i have surprised you most as a father that you never expected. when i was 15 and i got pregnant, i expected you to throw me out of the house. i expected you to turn your back on me just like any other parent would have. And I was surprised when you were very supportive. Being your only daughter, <laughs> you know, like I can imagine the disappointment. Pero, en vez de tirarme a la calle y y cerrarme las puertas, hiciste lo que yo nunca esperaba que fuera que me estuvieras ahí a mi lado. Aunque cuando yo estuve sola, when it was hard, and Yeah, that, that surprised me the most. I never thought that you would ever, in a million years, like, be supportive at all. I was so scared. Tenía tanto miedo de decirte. Imagine, I was 15 and pregnant, and I was terrified to tell my dad, like, because you have always been this. Un machista. Yeah. Un machista, machista fuerte, <laughs> yeah. orgulloso. Yep. De que viene una hija y le rompe todo su orgullo, lo manda para el suelo. El padre, lo más probable que, que reaccione es agarrarte a patadas y sacarte para la calle. Yep y yo no miré. ya en ese tiempo yo lo que hice fue por no mirar no te miraba a ti lo que habías hecho era a que venía era a él si te hablaba fuerte lo dañaba si te corría él no se iba a, a formar bien eso tenía que aguantar no por ti ni por mí <laughs> por el niño que venía dentro de ti sí pero sí me acuerdo que mi orgullo fue roto fue es pues, lo peor que le pueden hacer a un padre sí. y yo me mantuve calmado Yeah, I'm sorry about that, by the way. <laughs> Obviously, I was, you know, no pensaba, obviamente, cuando tenía los 15 años, pero nunca te pido perdón por haberte um, decepcionado tanto. Fue duro. Yeah. <laughs> <laughs> okay, i okay. When do you think I feel closest to you and why? When? <sighs> Ah, fueron muchas veces. Pero la, la más cercana es cuando no estabas conmigo pero estabas cerca de mí en donde donde miré en la corte que todo se había quitado. Era imposible eso. Fue imposible, no podía ser, no existía eso. Sí. Quedó puesto en los récords de donde sea. Iba a ser Iban a ser años de prisión, me iba a quedar en la quiebra. Y tú estabas adentro, pero yo afuera. Pero estaba dispuesto de a dar todo. Todo mi dinero, todo. Por sacarte. Y yo había enseñado lo contrario. Si está adentro es porque tiene que aprender la lección. Ya lo había hecho así. Sí. Pero no sé, contigo fue diferente, no te podía dejar allá adentro. Y te iba a sacar a como diera lugar. Me llevé títulos de carro, me llevé títulos de casa. Llegué yo dije, no, va para afuera. Y llegar y que no estuviera en la lista, que había parecido que, que todo se había borrado de una manera milagrosa. Y mirar que, que quedabas libre. Tú estabas del otro lado, yo de este lado, pero me sentía tan pegado a ti que estaba dando... Todo, todo, por traerte otra vez para atrás. Yeah. That was crazy. <sighs> Aurelio? You? Yes, your chat. How I most like you and how does that scare you? I think. Uh, yo soy igual de cabeza dura que tú. <laughs> and I, oh, I, sometimes I see myself like through life, going through anything, and I'm stubborn too, like you are and i just think like oh i'm being like my dad right now like i'm thinking like my dad right now but then sometimes it's good because it pushes me to finish things sometimes or it pushes me to go further or para seguir y no parar you know eso de, de que seas cabeza dura yo me creo que me parezco mucho mucho a ti en eso y no me gusta a veces pero at the end of the day it's been it's helped out a lot That's very good. es como tener un carácter fuerte, pero un carácter fuerte cuando no está controlado, de nada sirve. pero cuando está controlado, sirve para pujar a la persona a que llegue más lejos y cumpla o termine lo que había empezado. Yeah. what do you miss about your childhood that you wish i could have experienced too? <sighs> Me hubiera gustado, como yo viví mi infancia, como la viví, fue de una manera muy humilde y eso me llevó a aprender bastantes cosas. Y cuando estaba más joven y cuando los crecí, a ustedes, yo quería darles todo. Siento que les di todo. Uh -huh. Les di todo, entonces, no aprendieron ustedes lo que tuvieron que haber aprendido. Y los ha llevado a. A valorar la vida de una manera diferente como yo la valoré. Y eso es lo que a mí me hubiera gustado, o lo que extraño, o lo que me hubiera gustado que ustedes también lo tuvieran. Pero fue, yo puedo decir, fue error mío en haberlos criado, tratando de que no les faltara nada. O sea, me hubiera gustado crearlos. Más humildes que yo no hubiera tenido trabajo ni tanta suerte y, y hubieran estado así sin poder comer o con bien poquita ropa o que en la casa estuviera toda fría. Oh, o que no tuviéramos vacaciones ni nada de eso porque no hubiera dinero. Yo pienso que eso los hubiera madurado poquito más. <laughs> yeah. Yeah. What's the best thing you have learned from your From our worst war fight. <laughs> He aprendido que todavía dices malas palabras. <laughs> una en, en 15 años, una vez. <laughs> But that was a bad one, <laughs> sí, usé las malas palabras porque se requería para describir esa situación. Hay veces que. I was trying to do good, though. I wasn't trying to hurt you or my mom, or I wasn't trying to blame you guys. I was trying to make you guys aware of what, what, what he told me, you know, because he confided in me this problem, and it was sensitive. And I tried to tell you the problem, and then again now, like as a parent, the como like your shield went up, and you were trying to just defend my mom and defend y what happened, and just making sure that it, you made sure that it wasn't because of you Tú, como que te, you would take the blame away from you you know and, but it wasn't on you or, or my mom i was just trying to make you guys aware of what happened and i've learned i learned that you can still go back like even though you're you changed since a long time ago you became a better person pero a todos eres humano y a veces se te sale lo no y no lo, lo del mundo pues y eso me sorprendió mucho y me <laughs> You broke my heart, like it's just <laughs> esa vez yo yo decidí usar esas palabras. Yo sabía, estaba bien consciente, sabía que esas palabras describían bien ese momento. ¡Auch! that hurts a lot, Sí, more, pero es, es, que, es que era duro, es que era duro. Estabas estabas queriendo atacar a a tu madre y, y pues no, o sea. Yo desde que éramos novios a tu madre no se meten con ella, ni sus hermanos, nadie. La voy a defender a capa y espada. Eso es lo que prometí delante de Dios. Y ahora, ni mis hijos, aunque sea un malentendido y eso, siempre voy a estar firme con eso. Sí, si ella tiene una falta o lo hizo sin querer o algo, no sé, uno de esposo... Y yo pienso que tu madre también me va a defender así. <laughs> That's so sí, I pero... respect that you know I never even thought about that. You were defending your wife. I just saw my dad being mean to me and stuff. Pero nunca miré que era un esposo defendiendo a su esposa. Like era I... más eso. Oh. Era más eso, sí, porque la tú estabas queriendo culparla a ella. Y yo dije no. Le, va, le vas a bajar su, su su seguridad. Le vas a sacar a, a bajar su autoestima a ella. Y yo dije no. No puede ser, aunque haya sido verdad. Aunque haya sido verdad, son cosas que no se tienen que volver a decir porque va a salir a la gente. Y, y no se trata de eso. Se trata de, de levantar a la gente para arriba. Si tu boca se va a abrir, que sea para, para como se dice, para edificarlos. Y pues, si ahí lo estábamos tumbando. Fue cuando yo dije no. Pero yo no lo decía para tumbarla, sino que ella no, she wasn't aware of that. que like, ella no, no sabía lo que pasaba, ya no sabía por qué. You know, like en ese momento no sabíamos los detalles, y a mí cuando se me fueron dados los detalles, yo dije, hey, she needs to know this. No, y luego, mirando las diferencias culturales, si nos hubiéramos puesto más despacio, si nos hubiéramos enfriado un poquito más, y los dos hablando el mismo idioma y entendiendo el mismo idioma, no, hubi no se hubiera puesto tan tensa esa situación. ¿Por qué? Porque tú ya nomás te... Te aceleras y no hablas nada de español. Y yo también me acelero y no te hablo para nada de inglés. Entonces, eso hace que hizo que chocáramos. Yo te entiendo de que tú no, por más cerrada de cabeza que fueras, no ibas a querer hablar así con tu madre. Pero lo estabas haciendo. Pero no lo estabas haciendo porque lo querías hacer, sino eran las palabras que estaban saliendo tuyas. Pero ahí se, ahí se pone el, el spanglish o la, la diferencia de, del idioma, pues. Porque tu intención nunca era hacer ese daño o querer hacer ese daño o, o querer causar esa impresión, nunca fue esa. Si sí, tu intención era defender el otro punto. Gracias por for explaining that, because I just <laughs> I had this grudge against you, like, yo decía, pues cómo mi papá me va a decir tantas cosas si yo solamente le estoy tratando de abrir los ojos o decirle por qué pasaron las cosas. Pero you were just defending tu wife. Oh <laughs> sí, sí, sí. Pero ustedes, de que te hubiera querido hacer daño a ti o, o a tus hermanos, para nada. Simplemente quería que no bañaras a tu mamá. Okay. Un last one of vez. If this were to be our last conversation ever, what would you never want me to forget? No he sabido por qué no he llorado. ¿Será porque estoy más maduro? ¿No he llorado por el problema que estás pasando ahorita? Porque es fuerte, sé que puede ser literalmente, esta puede ser la última conversación frente a frente. No sabemos cuánto Dios nos dé. A, a cualquiera con quien hablo este problema es para que esté llorando y esté quebrado. Saber que puedes perder a tu hija en cualquier segundo por lo que estás pasando y que yo me mantenga así firme es duro que me gustaría que, que guardaras o que te llevaras siempre si fuera la última sé que estás en paz con dios sé que entiendes bien el evangelio y si te llevas eso me doy por, por servido de que cumplí mi, mi propósito como padre. Que sí puede ser esta. Y es duro. Es duro. Yo, hasta yo me, me admiro de que. ¿Por qué no lloro y me quiebro? Pero lo estoy viviendo bien. Estoy viviendo bien el proceso que tú estás teniendo. Pero sé que Dios al final tiene un propósito para eso. Lo sé y lo tengo bien claro y a lo mejor es por eso de que como mi convicción es bien fuerte, es lo que me mantiene bien, bien firme, bien sobrio, sin, sin agarrarme a llorar y, y decir, ¿por qué, señor, te la vas a llevar? Que dan ganas, no, pero no, no le voy a preguntar. Él sabe por qué lo está haciendo y el propósito de él es, te sigue moldando y te va a moldar. To ¿Querramos the end. o no. Yeah. To the very end. Hi guys, if you were watching that video and thinking, I'd really like to ask some of those questions to my family members, we have the And Family edition available at theskindeep.com slash shop.